Se ha ido a presentar el proyecto político a Panamá. Luego habrá quien se sorprenda porque evaden impuestos. La caída de Vox está siendo muy divertida. Ya sabéis que cuando un partido se empieza a hundir, empieza a hacer cosas completamente absurdas y nos da unos momentos increíbles, como ocurrió con Ciudadanos. Macarena Olona ha presentado su proyecto político. Esto lo está dando OK Diario de Inda, que diréis, bueno, ¿y eso es la confirmación de que es real? No, ella misma lo ha tuiteado, pero es que Inda, que esto es muy interesante, ya estamos viendo estos últimos días cómo se está posicionando por Macarena Olona frente a Abascal, que ahí hay una guerra importantísima y que va a ser increíble. Dice la ultraderechista Macarena Olona, presenta su proyecto político en el paraíso fiscal de Panamá. O sea, se ha ido a presentar el proyecto político a Panamá. Luego habrá quien se sorprenda porque evaden impuestos. Luego habrá quien se sorprenda cuando de repente salgan las listas y digan, uy, si va no sé quién que va de impuestos. Si no creen los impuestos esta gente. Dice, el padre de Macarena Olona fue el testaferro de Jordi Pujol con sociedades offshore en Panamá. Pues igual, es que tiene casa allí la chavala, joder. Si tiene casa allí, así no gasta. Presenta un partido político que en teoría digo yo que se va a presentar en España para las elecciones y lo presenta en Panamá. Dice, no es un nuevo partido político, es otra tapadera de la corrupción. Creo que a estas alturas ya va quedando bastante claro que Vox es un fraude, como hemos repetido aquí tantísimas veces. Pero es que incluso para su electorado es un fraude. Porque su electorado se creen que van a acabar con las autonomías, que van a quitar puestos. ¿Pero cómo van a quitar puestos? Si tienen a Bolardo, a García Gallardo, cobrando 90.000 euros anuales por no hacer nada en Castilla y León, cuando se presentó diciendo que había que abolir las comunidades autónomas entre ella Castilla y León. Es que es una estafa piramidal, Vox. Entonces, la propia Macarena Olona ha tuiteado varias fotos. Y muy agradecida a todos los que hoy nos habéis acompañado en la inauguración de la sede en Panamá, que debe ser 30 o 40 personas. Dice, la hispanidad unida en una sola voz contra la ideología de género. Y me hace mucha gracia porque todo lo que se han currado para la presentación de su proyecto político es esto. Han puesto unas pegatinitas en un cristal que también te digo, podían haber limpiado porque qué asco lo sucio que está, aunque supongo que será una metáfora de la falta de transparencia en ese futuro proyecto político, ¿no? Un montón de gente diciendo, ¿esta señora quién es? De hecho está como en una galería, ¿no? Yo creo que la peña se ha puesto a escucharla pensando que estaba presentando obras de arte o algo y de repente ha dicho, ¿por qué está diciendo cosas nazis esta señora? Está siendo grandiosa la caída de Vox. De hecho, hoy ha renunciado, creo que en Vox a Coruña. Se ha pirado el candidato. Dimite el líder de Vox en Coruña denunciando el abandono de la cúpula. Dice, no existe interés por cambiar nada. Están en caída libre. O sea, están ya abandonando el barco. Esto es el fin de Vox. Y vamos a disfrutar lo que queda.